Buenas tardes para todos. ¿Qué les parece si para iniciar nuestra clase de ciencias hacemos una actividad? Mientras que van ingresando los demás niños. ¡Mimis! ¡Buenos días! ¡Profe! A ver. Buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Quién es capaz de cantar y bailar chuchuá? ¿Qué pasó? Ay, muy bien, Alejo, pero a ver, prende el micrófono. Soy Laura Alejandra. Préndelo, Alejo. Chuchuá, 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 guau, guau. ¿Cómo es la canción? A mí se me olvidó. Profe, ¿cuál? ¿Yo? Sí, tú, mi amor. Guau, 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 chuchuá. Compañía. Manos, manos tendidas. Manos tendidas. Niños cerrados, dedos arriba. Tampoco, profe, yo tampoco me lo sé. Samara sí se la sabe. Samara sí se la sabe. Pero no tanto. Yo me la sé. A ver, Alejo, te escucho, Alejandro. Arias. ¿Arias? Suárez. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Compañía, compañía. Arriba. Brazos extendidos. Puños cerrados. Dedos arriba. Dedos arriba. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Compañía, compañía. Hombros fruncidos. No, otra vez. Mano extendida, puño cerrado, hombro fruncido, no, dedos arriba, hombro fruncido. Chuchuá, guagua, chuchuá, guagua. Ay, me la sé más yo que ustedes, no puede ser. Sí, profe, sí. ¿Por qué no la pones en la pantalla? Bueno. ¿La colocas, por favor? Listo, yo la voy a poner, pero entonces... La vayan a escuchar. Eso ustedes me dicen. ¿Listo? Buenos días, profe. Hola, buenos días. A ver, ay. ¡Se metió! Pero ustedes me dicen si se escucha o no la escuchan, ¿bueno? Bueno, profe. A ver. Shu. No se escucha, pero sí se ve algo. No, espera que no la he puesto. ¿Cómo se escucha? Ah, ya sé. Chuchuá, guagua. Chuchuá. No, si es, no se escucha, pero sí se ve. ¡Se escucha! No ha empezado, no ha empezado. No, no escucho, no se escucha nada. No se escucha y sí se ve. Ahora sí. No, todavía no se escucha. ¿No nos escucha? No. Profe, se ve, pero no se escucha. Bueno, espera, yo les cambio acá el sonido, de pronto es... ¿Te escuchan? No, profe. ¿Escuchan? Poco, profe. No, profe. Profe, yo sí escucho. Profe, apaguemos las cámaras a ver si nos sirve el internet. Perdón. No se escucha.
Sí, se escucha. Y ahora... No se escucha. No se escucha. Yo sí escucho. Ay, no, entonces no se escucha. ¿No, no lo escucharon? Yo sí. ¿Tú sí? ¿Algunos sí? Sí, señora. No, profe, yo no. Hay algunos sí, otros no. Ven. Profe, yo tampoco. Chuchuwa, ay, bueno. Profe, ahora podemos ya apagar las cámaras todos y los micrófonos y miramos, ¿no? Ya sé cómo ponerle la canción. Pero yo les coloco la canción solo con una condición. Ya sé cómo les voy a colocar la canción. Solo con una condición. ¿Cuál condición, profe? Que todos la bailan. Yo también la voy a bailar. Pero todos la bailan. Y si no, no les vuelvo a colocar nada. Bueno. Porque yo los consiento mucho. Hay que bailar. Esperen a ver. Así se deben escuchar. Esperen un momento. Profe, no se ve. No, solo le quiero colocar el video. Nosotros somos más ancianitos. ¿Son ancianitos? Pero bravo, un aplauso para ustedes. Lo hicieron súper.
Profe, ¿cuál viste es que bailó mejor? Me gustó ver bailar a Michelle Zamudio, lo hizo súper. A Dana, también lo hizo. Mariana, perdón. Mariana, vi a hartos bailando súper bonito. Profe, yo. Alejo, sí, ay, tan lindos. Listo, súper. Oh, profe. Ya calentamos todo, ¿cierto? Bueno, el día de hoy ya vamos a, ya con el tema de ciencias después de nuestra actividad. No. ¿Cómo? ¿Escribimos eso? ¿Se puede hablar un poquito más duro? ¡No, no pegan los micrófonos! Samara, no te entiendo. Tienes como el micrófono o el sonido porque no te escucho casi, mi amor. Se escucha muy entrecortado. Que si puedes hablar más duro. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, 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 nos escuchaba. Ok, gracias, listo. Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de los alimentos. La alimentación es fundamental para el ser humano, ya que de allí nuestro organismo se alimenta y puede adquirir nutrientes necesarios. De la leche, el pescado, los frijoles, la carne, las papas, la zanahoria, mira las ricas verduras, las frutas, los huevos, las harinas como la pasta, el pan, los lácteos como el queso, la leche, el cumis. ¿Eso es un título, prof? No, mi amor, estamos explicando. Sí, todo lo que son los alimentos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que cuando nosotros consumimos algún alimento, estos nutrientes se van por nuestro corriente sanguíneo y llega a todas las partecitas de nuestro cuerpo. Yo acabo de entrar a clases, es que mamá, como acá está en la casa, está un poquito lento el internet. ¿Qué hay que hacer? Solo prestar atención, mi amor, a la explicación sobre los alimentos. ¿Listo? A ver, ¿alguien me explica qué acabé de decir cuando me interrumpió Sara? Y dije algo fundamental. ¿Qué los alimentos? Algo de los alimentos que son importantes, como la carne, los frijoles, el huevo, las frutas verdes, las manzanas, la leche, la zanahoria, los pimentones, las fresas, las uvas, las verduras, la zanahoria, las leche, papas, el pan. Pero ¿por qué son importantes? El brócoli. Okay. Los nutrientes están en el cuerpo para los órganos y muy bien. Bueno, sí, no les estoy casi entendiendo porque están hablando al tiempo, pero sí, bueno, la idea es que de todos los alimentos son fundamentales porque cuando ustedes ingieren o consumimos alguno de ellos, nuestro cuerpo absorbe todos los nutrientes y minerales y a través de nuestra corriente sanguínea va por todas las partecitas de nuestro cuerpo, va a nuestros ojos, nuestras uñas, nuestros piececitos, todas las partes, ¿sí? Y no podemos dejar ningún alimento por fuera, porque todos tienen nutrientes necesarios. Es decir, yo no puedo dejar de consumir lácteos, porque en los lácteos trae nutrientes necesarios, ¿sí? Por ejemplo, me sirve para los huesos, lo mismo las frutas, para todo nuestro organismo, para nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos alimentos que vemos ahí en la fotico son necesarios para vivir, para que nuestro cuerpo esté sano y para que ustedes que están chiquitos crezcan
Profe, ¿cuál es el más importante? Mi amor, todos son importantes. Por eso les digo, ustedes no pueden dejar, digamos, de consumir leche o, bueno, lácteos. ¿Sí me entiendes? Porque son importantes, pero ustedes no pueden dejar de consumir carnes, porque también son importantes. Como la zanahoria, que es más importante porque nos ayuda a ver, y eso es más importante, ¿no? Mira. Y también la carne porque sirve para tener buenos huesos y músculos. Muy bien, sí señora, eso es lo que voy a explicar ahorita más adelante. Y el pepino también ayuda. Todos los alimentos son fundamentales. Todos los alimentos fundamentales, mira acá, les puse la foto del niño para que se den cuenta. Profe, todos no pueden hablar al tiempo porque se escucha muy fuerte. Gracias. Sí, vamos, a ver, yo les voy a dar la palabra para que no pase más eso, ¿listo? Entonces. Profesora, ¿dibujamos eso? No, señora. ¿Lo que nos haces ahorita, los alimentos y esto? No, señora. Hay que prestar esa atención. Únicamente prestamos atención. Entonces, aquí, los alimentos. De los alimentos, nosotros obtenemos energía. ¿Eso se escribe? No, mi amor, no se escribe. Solo presten atención. Yo les digo qué tienen que hacer, pero presten primero atención porque me están interrumpiendo mucho, preguntándome si eso toca escribir o dibujar, y no, no, presten mucha atención. Les decía, los alimentos. Entonces, de los alimentos obtenemos energía, nos sirve para crecer sanos y fuertes, y también nos sirve para nosotros trabajar, para estar sanos, para levantarnos, hacer nuestras actividades diarias. ¿Listo? Entonces, ¿quién me levanta la mamito para leer cuáles son los alimentos energéticos? Estos son los que nos brindan energía, ¿listo? Para nosotros poder hacer ejercicio, poder estudiar, poder hablar, poder compartir, poder jugar. Entonces, todos los alimentos energéticos nos sirven para esas cositas. Entonces, ¿quién? A ver, yo miro caritas y yo miro a ver quién me levanta la mano. A ver, espérate, yo miro. A ver, yo les miro, levanten la manito. A ver, Alejandro Rodríguez, te doy la palabra a ti, mi amor. Profe, no se escucha. Alejandro Rodríguez, te doy la palabra. Mi micrófono, amor. Lo que es avena, higos, carne. Profe, no se escucha. Mi amor, pero es que tú estás interrumpiendo mucho, Samara, no me dejas escuchar tampoco, Alejandro, tú, a ti te escucho perfectamente. Hacemos silencio todos y escuchamos a Alejo, que es quien tiene la palabra, ¿listo? A ver, Alejandro, activa tu micrófono. Que la avena y frutas, eso es importante porque lo sirve para todo, para la comida, lo sirve para tener salud, buenos fuertes huesos y para mantener recargado nuestro cuerpo. Excelente, oye, muy bien, Alejandro, sí señor, todo lo que dices es muy cierto. Samuel Bernal, ¿me puedes ayudar con la lectura? Samuel Bernal, ¿puedes ayudarme con la lectura de los alimentos energéticos? ¿A dónde, profe? Desde acá, desde lo rojo, mi amor. Alimentos energéticos. Ahí son... Los alimentos que nos proporcionan... Proporcionan energía para poder desarrollar diferentes actividades como correr, saltar, estudiar, etcétera. Estos alimentos energéticos los encontramos en las grasas, harina, azúcar como el pan, fideos, arroz, dulces, cereales, chocolates, mantequilla, aceite.
aceite, digo, maní, etcétera. Muchas gracias. Entonces, todos aquellos alimentos que nos sirven para ir a correr, para ir a estudiar, saltar, entonces todos esos alimentos son los que ven acá, los que nos brindan energía, ¿listo? Entonces lo vamos a decir como los alimentos carbohidratos. Los carbohidratos son las harinas, la papa, el pan, ¿sí? La pasta, son algunas, el arroz. ¿Algo? Sí, dime, ¿puedes decir? ¿Ya se me escribió algo? Dime, Michelle. Bueno, vamos a continuar. A ver, la siguiente. Ay. Buenas tardes, profe. Una preguntita. Soy la mamita de Michelle Zamudio. Lo que pasa es que el internet aquí está muy malo. Se le cae la llamada mucho. Entonces, ¿han escrito algo, profe? No, señora, no estamos escribiendo nada. Estamos explicando todo sobre los alimentos. De todas formas, en la plataforma hay dos videos sobre el tema, por si no, por si la conexión, o sea, por si te pierdes la explicación, igual yo siempre les dejo dos videitos sobre el mismo tema, ¿listo? Sí. Para que lo vean y retroalimenten el tema. ¿Listo? No hay problema, mamita. Bueno, gracias. ¿Listo? Profe, ¿qué tenemos que hacer en esa actividad? Prestar atención. Ya hablamos sobre los alimentos energéticos. Ahora, vamos a hablar sobre los alimentos constructores. ¿Quién levanta la manito para leer qué son los alimentos constructores? A ver, Emily Guzmán. A ver. Le doy la palabra a Emily Guzmán. Si ustedes activan el micrófono sin que yo les dé la palabra, entonces no les doy la palabra. Emily Guzmán levantó la manito. Emily Guzmán. Alimentos constructores. Son aquellos alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestros huesos y músculos. Entre estos alimentos tenemos el huevo, la leche, legumbres, trigo, lenteja, soya y queso, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, son aquellos que nos ayudan a fortalecer huesos y músculos. Entonces, están todas las carnes, las legumbres que son como la espinaca, la acelga, son esas cositas. La leche, el trigo, la lenteja, todo esto y el queso. Nos ayuda a nuestros huesos y los músculos. Muy bien. Profe, una pregunta. A ver, espera. A ver, ¿quién me levanta la manito? Para terminar con los alimentos reguladores. Espera, porque no estoy mirando. A ver, ¿quién veo? Listo, Mariana. Un momento. Mariana López. Listo, mi amor. Alimentos reguladores. Muy bien. Contienen los nutrientes que regulan el la profesora, qué pena, pero yo no le estoy escuchando nada. El funcionamiento. Esa mala porque usted habla. Todo el organismo, vitaminas y minerales. El grupo de alimentos regulares está conformado por las frutas y vegetales, verduras, las cuales son ricas en dos tipos de nutrientes, minerales y vitales. Y vitaminas. Vitaminas. Bien, mi amor, excelente. Listo, entonces tenemos
tres tipos de alimentos que nos ayudan a nuestro excelente funcionamiento. Entonces, ya estábamos viendo reguladores que nos proporcionan vitaminas y minerales. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cuáles son los alimentos energéticos? ¿Alguien sabe? Yo, profe. Yo, profe, sé cuáles son los alimentos energéticos. Emilio Guzmán. Yo, profe, Sara Parra. A ver, yo, profe, a ver, Sara Parra. Los condimentos, eso es pues algo sano, puede ser un jugo de naranja o naranjas o frutas o vegetales. No, ¿cuáles son los alimentos energéticos que nos proporcionan energía para correr, para estudiar, para jugar? Yo, bro. ¿Cómo cuáles? A ver, Alejo, Alejandro. Alejandro Rodríguez. Para hacerlos correr y que no los cansemos tampoco, puede ser el agua, la carne y vegetales y... No, miren, otra vez vamos a mostrar la diapositiva. ¿Qué nos dicen? Ah, los huevos y el queso. Que hablábamos sobre todo lo que es harinas o carbohidratos, como el pan, la papa. Harina, dulces, pan, queso. Todo lo que sea saludable. Huevos, lechuga, cereal. Listo, entonces, y ahora, ¿cuáles son los constructores? ¿Los qué, pro? Laura Martín. Los alimentos constructores, ¿como cuáles? La carne, la verdura. No. Muy bien. A ver, Emily. ¿Cuáles son los constructores? Yo les decía, nos sirve para los huesos y los músculos. Las frutas. No. La leche. A ver, Sara Parra. Las constructoras son la leche. Bueno, la leche. Los huevos. Bueno, los huevos, sí. Las carnes, también. Las lentejas. Esos son los constructores. Y por último, ¿cuáles son los reguladores? Los reguladores son... Los que nos brindan nutrientes y minerales, ¿cuáles son? Aquellos que nos brindan. ¿Verduras? Verduras y frutas, muy bien. Excelente. Mis amores, les voy a explicar lo que deben hacer el día de hoy. Ustedes ingresan a su plataforma. Ustedes ingresan a su plataforma normalmente. A Classroom. Y les traje una actividad diferente. Bueno, yo les expliqué todo sobre el tema y deben contestar la pregunta del día de hoy ahí mismo en la plataforma. Bueno, dice, la pregunta es, esperen que está cargando listo. ¿Cuál es la importancia de alimentarse bien? Entonces dice, buenos días, mis hermosos niños. Profe, hoy vamos a escribir algo. Profe, no escucho nada. A ver, mis amores, bueno, les voy a silenciar a ustedes el micrófono para que solo me dejen hablar a mí porque no me entienden. Ingresan a su plataforma, leen acá la pregunta, dice, ¿cuál es la importancia de alimentarse bien? Entonces dice, buenos días mis hermosos niños, el día de hoy les he traído una actividad diferente. Deben ver primero los videos y contestar la pregunta aquí mismo. Entonces miran los videos
Mira, ahí les tengo dos videos, los miran y contestan la pregunta ahí mismo. Entonces contestan. Alimentar, la importancia de alimentarse bien es porque lo digitan. ¿Listo? Ustedes escriben. Bueno, les voy a dar un ejemplo, bueno. Debemos alimentarnos de manera saludable para crecer sanos y fuertes. Pues es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que esa sea la respuesta correcta. Es un ejemplo. Y escriben su nombre. ¿Listo? Escriben el nombre para saber yo de quién es esa respuesta. Por ejemplo, si yo la escribí, entonces escribo Liliana Lara. ¿Listo? Y eso es todo. Solo deben escribir ahí mismo en la plataforma digital. Bueno, mis amores, preguntas. A ver, les activo el micrófono. No me dejan activar ahora. ¡Profe! ¡Profe, pero! Es que a mí no se me escuchó y no escuché nada de esa. ¡Profe! ¿Por este momento vamos a escribir algo? No. Solo deben... ¿Vamos a escribir algo? No. Deben ingresar a la plataforma y en la plataforma contestar la pregunta. ¿Listo? Digitar desde su computador o su celular. Digitar la respuesta. No. Hacer una pregunta. Solo debes escribir tu respuesta. Solo escribe tus respuestas desde tu celular. Coges tu celular, ingresas y escribe tu respuesta. Bueno, yo creo esto y esto. ¿Sí? O desde tu computador. ¿Qué respuestas, bro? Pues a la pregunta, ¿por qué deben alimentarse bien? ¿Cuál es la importancia de alimentarse bien? ¿Listo, mis amores? Dios los bendiga. Besito. Chao. Yo sé una pregunta. Bueno, profe. Chao, profe. Chao, profe.